Humana es un camino que se tiende entre la cuna y el sepulcro. El camino es breve como un relámpago para uno, largo como un dolor para otro, misterioso para todos. Empezar a caminar es empezar a morir. Vivimos muriendo, porque la muerte nos acompaña siempre. Está junto a nosotros velando nuestro sueño, frente a nosotros esperando que vayamos, sin saberlo, a su encuentro. Creciendo y respirando dentro de nosotros. No la vemos nunca. O mejor dicho, no sabemos que es ella, la muerte, la que nos mira, la que acaso nos sonríe con la sonrisa triste de quien sabe que si los demás mueren, ella no morirá jamás. Buenos días, señorita profesora. Buenos días, mi Dios. Buenos días, señorita. ¿Quién es aquel niño? Es Andrés, el hijo de doña Aurora. Ya está en edad de ir a la escuela. Sí, señorita, pero su mamá no los deja cruzar el río para ir al pueblo. Andrés, ¿qué andas haciendo aquí? Ya sabes que a tu mamá no le gusta que vengas al río. No le digas que me viste, ¿verdad? Por favor, Martín. Anda corriendo a la casa y a la noche le diré a tu mamá que ya es tiempo de que te dé permiso de ir a la escuela, como los demás muchachos. Gracias, Martín. Hasta la noche. Hasta luego. Venga a decirle a mi ama que ya terminé mis labores. Y si mi ama no manda algo más, me retiro para ir a visitar a mi hermana. Anda, Blas, anda. Gracias, mi ama. También venía a decirle que ya siguió la yegua blanca para su yerno de usted. ¿Te puedo retirar? Sí. Gracias. ¿Has oído? Sí, hija. Martín sale de viaje esta noche. Tenía que ser hoy. En una noche como esta bien podía haberse quedado en la casa. También tú te has olvidado de que hoy hace 2 años que murió Angélica. Ni Martín ni yo hemos olvidado. Tú tal vez no hayas olvidado a tu nieta. Pero Martín... ¿Y crees que si Martín hubiera olvidado a la que fue su esposa, seguiría viviendo aquí con nosotros como ha vivido hasta ahora? Es que no puedo pensar más que en Angélica. Hoy es su día. Fue en una noche como esta. Lo único que volví a ver de ella es este pañuelo. Todos parecen haberla olvidado. Eso no. No hablar de una cosa no quiere decir que no se sienta. Pero andar siempre como usted, con los ojos clavados en la pared, o como usted, siempre callado y por los rincones, y haber acostumbrado al niño a no hacer ruido y casi a no moverse. Hágame caso, ama. Abra de
par en par el cuarto de Angélica y saque las sábanas al sol, que se están enfriando en la cómoda. ¡Cállate la boca! Ni el sol tiene derecho a entrar en el cuarto de Angélica. Tú no comprendes. Va usted a decirme a mí lo que es perder un hijo. A mí. Usted perdió una. Yo perdí a mis dos hijos el mismo día. Con tierra en los ojos y negros de carbón, los sacaron de la mina el día del derrumbe. Yo misma lavé sus cuerpos y los lloré de pie, trabajando. No es lo mismo. Tus hijos están bajo tierra, donde crece la hierba. La mía está en el agua. ¿Puedes tú besar el agua? ¿Puedes abrazarla y echarte a llorar sobre ella? Muerta no la vi nunca. ¿A dónde de llamarla? Si no tiene ni una tumba siquiera. Todo el pueblo la buscó en el remanso. No lo bastante. La habrían encontrado. El remanso no tiene fondo. Dicen que dentro hay un pueblo entero con iglesia y todo, aunque hubiera un palacio. No la quiero en el río donde todo el mundo tira piedras al pasar. El hombre es tierra. Debe volver a la tierra. Hasta el día que la encuentren, no podré descansar en paz. ¡Es Martín! ¡Es Martín! Thank you.
algún forastero. Y digo que será algún forastero porque el perro conoce a todos los de por aquí. Es una mujer que viene hacia la casa. Una mujer, a estas horas. Ya, abuelo, una mujer. Abre, no se le cierran las puertas a nadie, y menos en una noche como esta. Que Dios guarde esta casa y libre de mal a los que en ella viven. Busca posada. El mesón está al otro lado del río, pero la barca no pasa a estas horas. María, déjala pasar. Los peregrinos tienen derecho a recibir albergue y traen la paz a la casa que lo recibe. Perdió el camino. Más bien perdí las fuerzas para seguir. Debo cumplir una manda. ¿Quiere comer algo? No, gracias. Solo quiero descansar un rato. A las 9 debo reanudar mi camino. Pase usted. ¡Qué bonita es! Parece la reina de los cuentos. Mala noche le tocó a usted para caminar, señora. ¿Por qué me mira tan fijo? ¿Le recuerdo algo? No sé, pero juraría que no es esta la primera vez que la veo. Es posible. Conozco tantos pueblos y tantos caminos. ¿Y tú por qué no te acercas? La yegua se salió del corral. Blas debe ir a buscarla cuanto antes. Además hay que reprenderlo porque no la ensilló como se lo había ordenado. Puede ser. ¿Si vino a decirnos que la había ensillado? Blas debe estar ciego. El que está ensillado es el cuatralgo. ¿El potro? ¿No pensarás montar ese manojo de nervios que se espanta con un relámpago? ¿Y por qué no había de montar? No tientes al cielo, Martín. No quiere usted tratarme como a su hijo. Ya estoy harto de cuidados y de consejos. ¿Dónde están mis escuelas nuevas? ¿Son estas? Perdone la brusquedad, no la había visto. La señora va de camino. Anda cumpliendo una manda. Me han ofrecido la casa para descansar un rato. ¿Me permite? De ningún modo, señora. ¿Me permite corresponder con un acto de humildad? Sí, tendré que viajar con lluvia. Los francos fueron siempre buenos jinetes. Eso dicen en mi pueblo. ¿Ha estado usted en los Reyes? También he estado en los Reyes. Por si no vuelvo a verla, feliz viaje, señora. Y usted, doña Aurelia, no se preocupe. Cruzaré el río por el vado de San Fernando. Buenas noches a todos. Tengo que seguir mi camino.
¿Cómo ha dicho usted que se llama ese paso peligroso? El paso de San Fernando. Ahora lo recuerdo. He estado ahí alguna vez. Es muy peligroso. En una noche de tormenta nadie debería atreverse a cruzar el río por allí. Perdone que la deje, señora. Debo rezar por Martín. A la cama, Andresito. A la cama, que ya es muy tarde. Tarde para ti. La señora ha de saber muchos cuentos y va a contarme uno, ¿verdad? ¿Por qué no le pides mejor al abuelo, que tantas cosas habrá visto, que te cuente un cuento? Porque el abuelo sabe empezarlos todos, pero no sabe acabar ninguno. ¿Por qué? Porque se queda dormido. Angélica sí sabía contar cuentos. Desde que Angélica murió. ¿Quién era Angélica? La hermana mayor de Andrés. La que fue esposa de Martín. Ahí está su retrato. Es extraño. No la recuerdo. ¿Cómo podría recordarla si nunca la vio? Tiene razón. Angélica era muy bonita y muy buena. Todas las noches me contaba un cuento. Desde que llegó usted estoy queriendo recordar. ¿Dónde la he visto otra vez? ¿Cuándo? He estado por aquí algunas veces, pero siempre de paso. ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvo en el pueblo otras veces? Un día en que había una boda. Una boda rumbosa. ¿La de la hija del alcalde? Sí, eso es. La vi desde lejos. ¿Y antes? Mucho antes. Un día en que se hundió una barca, en donde dos hombres venían. Y también el día que hubo un derrumbe en la mina. El gas ahogaba a los hombres. La sirena aullaba como un perro hambriento. Todos corrían apretando los puños y las mujeres lloraban a gritos. Virgen Santa, aparta de mí ese día. Calle usted, no siga. Es usted el que quiere recordar. ¿No va a contarme un cuento? Nada de cuentos. Te llevaré a tu cuarto y te dejaré solo. Por favor, déjelo aquí conmigo. El abuelo lo llevará a su cuarto cuando se haya dormido. Solo quisiera pedirles un favor. Diga usted. Que me avisen antes de las 9. Porque justamente a las 9 alguien me estará esperando. ¿Ahora puedo contarte un cuento? Sí, por favor. Esta era una princesa blanca, muy blanca, de grandes ojos negros, muy negros, que tenía un hermano pequeño como tú. Todos los días por la mañana acostumbraba a salir al jardín y en compañía de su madre bordaba y tejía la sombra de un sauce que había en la orilla del estanque. Pero un día la reina regresó al castillo a traer unas hebras de hilo de oro que había dejado olvidadas y la princesa se quedó sola. De pronto, su hermano lleno de asombro vino a decirle que había visto cruzar por el cielo a un caballo. Algo que no me gustó.
A mí me gusta la gente que pisa fuerte y habla claro. Voy a despertar. Te digo que te esperes. Ayúdame. Ayúdame a recordar. ¿Cuándo dijo esta mujer que había estado por aquí otras veces? Dijo que el día de la boda de la hija del alcalde. El día que... ¡Calla! Podía realizar ese milagro. ¿Por quién venías esta noche?
Por mi nieto. Por mi hija. ¿Quién piensa en ellos? Era un hombre el que me esperaba esta noche. Yo misma le ensillé el caballo y le puse las espuelas, pero me dejaron dormir. Y ahora tendré que volver otro día. Vete de mi casa. Mi hora no pasa del todo, tú lo sabes. Se aplaza simplemente. Entonces vete. ¿Qué esperas todavía? Ahora nada. Solo quisiera que antes de marcharme me despidieras con una palabra buena. No me fío de ti. Si fueras leal, no entrarías disfrazada en las casas a la hora del alba. ¿Y quién te ha dicho que necesito entrar? Yo estoy siempre dentro, mirando crecer a todos día a día desde detrás de los espejos. Eres cruel. Me condenas sin conocerme. ¿Por qué no haces un esfuerzo para comprenderme? También yo quisiera tener un hombre a quien amar y vivir entre niños. Pero cuando miro con amor a un hombre o cuando los niños juegan conmigo, tengo que volver la cabeza para que no mueran. Si los miro o si los toco, ¿comprendes ahora mi destino? Estoy condenada a matar sin poder nunca morir. Pobre mujer. Gracias, abuelo, porque me has llamado mujer, que es la palabra más hermosa en labios de un hombre. En tu casa nada tengo que hacer. Adiós. ¡Abuelo! ¡María! ¡Abran pronto! Es Martín. No quiero que le encuentres. ¿Por qué no? Ya pasó su hora. ¿No ves? Ya ha pasado la lluvia. Abre sin miedo. ¡Angélica! ¡Angélica, hija mía! ¿Qué estás diciendo? No es Angélica. Caer en el río y apenas pudo llegar a tiempo. Está desmayada. La respiración es tranquila. El calor le volverá el sentido. Tráele de beber algo caliente. Hay que reanimarla. ¿Qué podemos hacer? No sé. Yo no tengo costumbre. Muchas gracias. Ya vuelve en sí. Río y la vi caer. ¿Por qué me salvó? No me caí. Me fui al río por mi voluntad. Tuve que reunir todas mis fuerzas para hacerlo. Y todo ha sido inútil. ¿Pero cómo pudo hacer eso? Ánimo. Mañana habrá pasado todo. Mañana tendré que volver a caminar sola. Sin nadie que querer. Sin esperar nada. No tiene familia. No tiene casa. La tuve. En San Fernando. Allí murieron mis padres. Ahora no tengo nada. Nada mío. Ha vuelto a perder el sentido. No le siento el pulso. Tranquilícese. Está dormida nada más. Hay que acostarla. ¿No hay más que un cuarto disponible en la casa, el de...? No, en el cuarto de Angélica no. Llévala al cuarto de María. ¿Edira? Sí. Mala noche tuviste. Se te escaparon Martín y la muchacha. Martín, sí. A ella no le esperaba. ¿Qué hubiera pasado si Martín no llega a tiempo? Otro la habría salvado. La muchacha no estaba destinada todavía a morir. Alguien se ha propuesto anticipar las cosas. Volveré. ¿Cuándo tienes que volver? Mira la luna.
Cuando haya luna llena otras 7 veces volveré. No me mires con rencor. Te juro que si no viniera tú mismo me llamarías. Los dos somos bastante viejos para ser compañeros. Tengo 70 años. Esos 70 años son los que no tienes ya. Adiós. Nadie oyó la misa con devoción. La verdad es que todos en el pueblo teníamos mucha curiosidad en conocer a la muchacha a quien salvaste, Martín. Pues ahora ya la conoces. Y te felicito. Hubiera sido una lástima que una muchacha tan bonita. Es usted muy amable. ¿Va a estar algún tiempo en el pueblo, señorita Adela? Adela esperaba reponerse un poco para regresar a San Fernando. Hoy vino a la iglesia a darle gracias a Dios y esta misma tarde regresará a su pueblo. Siento que no se quiera vivir aquí, señorita Adela. Pero yo voy con frecuencia a San Fernando y allí tendré el gusto de saludarla, si me lo permite. Bueno, hasta luego, Pedro. Buenos días. Buenos días. A mí también me gusta, a pesar de que no es mi pueblo. Lo que es la costumbre. Iré muy pronto a San Fernando y también la iré a visitar. Gracias, Martín. Ten la seguridad de que pronto irá a verte. A Martín le gusta mucho viajar, al grado de que cuando era novio de Angélica, mi nieta vivía en una zozobra constante pensando en dónde andaría y en lo que podría pasarle a Martín. ¿Quién iba a decir que Angélica, que no corría peligro alguno, iba a morir? ¡Calle usted! ¡Qué afán de hablar y hablar siempre de la muerte! ¡Qué necesidad hay de estar avivando recuerdos! Tiene razón, Martín. Disculpa. No, abuelo. Soy yo el que tengo que disculparme. No debo hablarte así. Y no olvide que desde mañana estará Andrés esperándola a la orilla del río como los demás niños para ir a la escuela. No me olvidaré, señora. Me da tanto gusto. Con permiso. Buenos días, señorita profesora. Muy buenos días. Ya que diste gracias a Dios, prométeme que no dejarás crecer malas ideas en tu cabeza. Te lo prometo, señora. Recuerde que tiene toda una vida por vivir. No tiene por qué no ser feliz. Ahora ve con María que empacará unos vestidos que compramos para ti y algunas cosas para que te lleves como recuerdo de nosotros. No sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí. Dile a Blas que tenga listo el carro. Después de almorzar, llevaremos a Adela a San Fernando. ¿Qué tienes, Adela? ¿Por qué lloras? No lo adivina usted. Lloro porque no quiero volver a San Fernando. ¿Que no quieres volver a tu pueblo? Dicen que los ahogados recuerdan en un momento toda su vida. Yo aquella vez no pude recordar nada. Nada que fuera un día feliz. ¿Que no has
tenido un día feliz. Ninguno antes de venir con ustedes. Aquí he conocido la felicidad. Si usted quisiera, si usted me lo permitiera, yo seguiría como criada, como nana de Andrés. No sé si deba velar. Yo seré sumisa y obediente. Estoy segura de que si me quedo a vivir aquí con ustedes, no se arrepentirán. Está bien. Te quedarás en la casa. Pero no como sirviente, sino como alguien de la familia. ¿Verdad, doña Aurelia? Que sea como tú quieres, Martín. Adela se quedará como todos a compartir el trabajo de la casa. Podrá llevarnos a la escuela y traernos como lo hacía Angélica. Voy a avisar que ya no hay para qué enganchar el carro. Trabajo no te debe faltar. Tú te encargarás de arreglar el cuarto de mi padre y el de Martín. Yo, para quitarle trabajo a María, que ya está vieja, haré la sala y el cuarto de Angélica. Yo puedo arreglar ese cuarto también. No. Ese no. El cuarto está tal como ella lo dejó aquel día. Yo soy la que le sacude el polvo todas las mañanas. Y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé fuerza. Entrar en el cuarto de Angélica es el único consuelo que me queda. Pero no debo entristecerte de este día en que te veo tan feliz. Y lo soy. Gracias a ustedes. A ustedes. Voy a entrar un momento en el cuarto de Angélica para buscar un libro que me pidió Andrés. No te aflijas, Adela. Esto pasará. Tú le darás vida otra vez a esta casa. Cuando haya luna llena otras 7 veces volveré. No me mires con rencor. Te juro que si no viniera tú mismo me llamarías. Señora, mira, qué bonito es. Angélica lo empezó y no pudo terminarlo. Si tú quisieras, ¿de veras me dejaría usted seguirlo? ¿Por qué no, Adela? Tómalo. Gracias, muchas gracias. Adela, llévale el almuerzo a Martín, que está trabajando en la labor de la encina vieja. Es verdad, ya se me estaba olvidando. Corre, Adela, llévaselo cuanto antes. Así es mejor, hija. Deja de meterte en lo que no te importa. Y termina de colgar esas jaulas. Bueno. ¡Martín! ¡Martín! ¡Aquí te traigo el almuerzo! Thank you.
No quise ofenderte, pero si tú supieras, a veces los recuerdos me suben a la cabeza, me trastornan y entonces la cólera se ciega. Mírame y dime que me perdona. Perdonarte, Blanca. Si te debo no solo mi vida, sino mi felicidad. Recoge todo eso. No voy a comer. Vino de la misma orilla.
con agua del mismo río en los cabellos, y fue Martín quien la trajo en brazos. Todo fue como una orden de Dios. ¿No lo crees tú así? Tal vez. Adela, ven. Desde hoy tendrás un nuevo quehacer. También mi consuelo. Aquí me parece ver a Angélica y oírla. Aquí la hago vivir. ¿Vivir? Sí. Con mis recuerdos. Una noche, la noche de San Juan, entré en el cuarto. Angélica estaba ahí, donde tú estás. Al verme entrar, cerró violentamente la ventana. Yo le pregunté por qué, y al fin me dijo la razón. Martín había colocado un ramo en la ventana. Él la quería. Angélica estaba radiante de felicidad. También ella quería a Martín. Recuerdo que le reproché el no habérmelo dicho antes, injustamente, porque yo también le guardé el secreto a mi madre. Tú también serás feliz cuando encuentres un ramo en tu ventana. Acércate. Siéntate aquí, en su tocador. A ella le gustaba que yo la peinara. También tus cabellos son suaves, como los de Angélica. Angélica. Y pensar que estuve a punto de cerrarte las puertas, de dejar que te fuera. Pero ahora he comprendido. El mismo río que me quitó una hija, me devuelve a otra. ¿Me comprendes tú ahora? ¿Cómo no he de comprenderla? Desde hoy, hija mía, este será tu cuarto. Gracias, doña Aurelia. Muchas gracias. Aprovechando el viaje, ¿eh?
quiero al de la barca de los Escolapios. ¿Te vas con ellos? Sí. Apenas tengo tiempo de tomar un aguardiente. Un aguardiente de caña. Me quedé pensando una cosa que no sé si deba decírtela. Dila de una vez. ¿Qué diría tu suegra o alguno de los de tu casa si esta noche cualquiera de los muchachos o yo ponemos un ramo en el balcón de Adela? No tengo por qué saber lo que diría mi suegra, ni Adela, ni nadie.
al pasar el caballo. Martín, pronto, Adela, trae el alcohol. ¿Por qué te has peinado y vestido como Angélica? Es que solo te faltaba morder la mano que te cura. ¿Para qué me sacó del río? Mejor hubiera sido que me dejara en él. No pienses en eso. Aquí todos te queremos. Sí. Todos menos él. Pobre criatura. Todos son iguales. ¿Qué estás tú rezongando? Esta muchacha que ha vuelto a tener malas ideas en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Señora, ¿busca a alguien de la casa? ¿No te acuerdas de mí? Apenas, como desde lejos. Buenas noches, señora. Adela, ¿no te acuerdas? Es la señora que estuvo aquí el día en que Martín te trajo del río. ¿Qué te sucede? No quiero recordar ese mal momento. Comprendo. Acércate, Andrés. Deja que te mire y que te acaricie. ¡Déjalo! No quiero ver tus manos sobre su cabeza. Vete con tu madre. Tú también, Adela, vete a tu cuarto y cierra la puerta. Has vuelto. ¿No me esperabas? Esperaba que te hubieras olvidado de nosotros. Sigue tu camino. Bastante daño has hecho ya en esta casa. No puedo regresar sola. Si es así, llévame a mí. Ya soy muy viejo. Pero no te lleves a un joven. No dejes la casa vacía como cuando te llevaste a Angélica. ¿Quién es Angélica? ¿Has podido olvidar hasta su nombre, hipócrita? ¿No recuerdas una noche de diciembre? Angélica murió ahogada en el río. Era la esposa de Martín, ¿verdad? Lo fue solo por 3 días. ¿Por qué finges no recordarla? Te digo que no la he visto nunca sino en ese retrato. ¿La buscaron en el río? Todo el pueblo la buscó con nosotros. ¿También Martín la buscó? Él no. Se encerró en su cuarto apretando los puños. Pero, ¿por qué me preguntas eso? No sé. Hay en todo esto algo que se me escapa. Algo que no puedo definir. Déjame sola. ¿Qué te propones? Sabes. Déjame ir. Martín. Martín. Adela, Adela. ¿Me llamaste? ¿Yo? ¿Fuiste tú quien me llamó? Qué extraño. Me pareció oír tu voz. Y a mí la tuya. Tengo algo que decirte a solas. Ven. ¿Para no volver? No comprendes, Adela. Estamos...
Estamos viviendo bajo el mismo techo y no quiero que tu nombre ande de boca en boca. ¿Qué pueden decir de nosotros? No, Martín. Tú no eres un cobarde para huir de la maledicencia. Tiene que haber algo más. Mírame a los ojos. Hay algo más. No es más que eso. Yo puedo gritarle a la cara a todo. Que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú si yo no puedo gritarlo? Que te huyo cuando estamos solos. Que no me atrevo a hablarte ni a mirarte de frente. Es porque quisiera defenderme contra lo que todos han sabido antes que yo. Y por más que quiero resistirlo, no puedo. Si yo te quiero, Adela. Me quiero decirlo nunca. Pero ha sido más fuerte que yo. Perdona. Que te perdone. Que me daba miedo pensar que algún día pudieras decirme que me quieres. Y ahora que me lo dices, ya no quiero oír otra cosa. Adela. Yo también te quiero, Martín. ¿Qué importa ya? Me has dicho que me quieres. Y aunque sea imposible, el habértelo oído decir una sola vez vale toda una vida. Ahora, si alguien tiene que irse de esta casa, seré yo la que lo haga. No, no, eso no. Es necesario. Nuestro amor sería la peor traición al recuerdo de Angélica. ¿Crees tú que si Angélica fuera solo un recuerdo, tendría fuerza para separarnos? Los muertos no mandan. Ella sí. Su voluntad sigue viviendo en ti. Y yo seré la primera en obedecer. Escúchame, Adela. Necesito compartir con alguien esta verdad que me está quemando el alma. Angélica no era esa imagen hermosa que te han mostrado. Todo ese encanto que hoy la rodea con reflejos de agua, todo es un recuerdo falso, falso como ella. No, Martín. ¿Cómo puedes hablar así de una mujer a quien has querido? Ojalá no la hubiera querido tanto. Pero a ti no te engañaré. Tú tienes que saber que toda su vida fue una mentira. Como lo fue también su muerte. ¿Qué quieres decir? No lo has comprendido. Angélica nos separa. Angélica vive. No es posible. No es posible. Sí, Adela. Angélica era una muchacha buena, tierna, sonriente. Hasta que hizo un viaje para comprar la ropa de boda. Unos cuantos días hubieran sido bastante, pero ella se entretuvo varias semanas. Cuando volvió, ya no era la misma, y no podía mirar de frente. En la iglesia, al decir el juramento, apenas si podía respirar, y al ponerle el anillo de compromiso, le temblaban las manos. Tuvo un ligero desmayo. Casi ni me fijé en un desconocido que asistía a la ceremonia sacudiéndose con un puente el polvo de las botas. Yo no comprendía. Estaba tan conmovida que mi orgullo de hombre se lo agradeció. Durante 3 días tuvo fiebre. Yo a su lado, cuidándola, velándola. Y mientras me creía dormido, la oía llorar. A la tercera noche, el médico dispuso que Angélica durmiera sola. De pronto, oí unos pasos y fui a la ventana. Desde allí pude verla corriendo hacia el río. Thank you.
y las espuelas chorreando sangre. Inútilmente. Cuando encontraron su pañuelo en el río y empezó a correr la voz de que se había ahogado, comprendí que debía callar. Era lo mejor. Era lo mejor para su madre, para Andrés, para mí mismo. Y sobre todo, para ella. Decir la verdad era como exhibirla desnuda delante de todo el pueblo. ¿Comprendes ahora por qué me voy? Porque te quiero. Te quiero, Adela. Te quiero con toda mi alma. Y no puedo decírtelo honradamente. No puedo seguir en esta casa donde todos la bendicen, mientras que yo tengo que maldecirla dos veces. Por el amor que manchó entonces y por el que me está robando ahora. Adiós, Adela. Martín. Sí, Martín te quiere. No lo niegues. ¿Y tú, Adela, quieres decirme qué es para ti, Martín? Nada, te lo juro. Entonces, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué no me miras de frente como antes, hija mía? Ni Martín ni yo seríamos capaces de manchar el recuerdo de Angélica. ¿Qué no has oído que ya te llamo como a una hija? Si tú no lo quieres, olvida lo que te he dicho. Pero si lo quieres, no trates de ahogar ese amor pensando que me duela a mí. Si tú lo has elegido, yo no seré un estorbo. Es la ley de la vida. Y ahora, hija mía, acaba de arreglarte. Tenemos que llegar al pueblo a tiempo de ver cómo encienden la hoguera. María, Blas, Andrés, ¿dónde andan? No llores. No te atormentes. ¿Por qué me sacaría del río? Todavía es tiempo. Espera. No me queda otro camino. Ese no es tu camino. Recuerda que esta es la noche de San Juan. Pronto encenderán la hoguera y empezarán las canciones. Y Martín está esperándote en el baile. ¿Y mañana? ¡Adela! ¡Estamos esperándote! Anda con ellos. Solo me queda esta noche que será de luz para mí. En cambio, el alba llena de sombras.
miedo. ¿Miedo? ¿De qué tienes miedo? Pedro se peleó con don Martín en la cantina y anda echando bravatas. Dice que esta noche en el baile, a las buenas o a las malas, le va a ajustar las cuentas a don Martín. Entonces la herida de Martín en la mano fue... un navajazo que le pegó Pedro. ¿Por qué pelearon? Porque Pedro habló mal de la niña Adela. ¡Fran! ¿Qué pasa contigo? Ve con ella si no te separes de Martín. ¿Qué haces? ¿Por qué te quedas en mi casa? ¿Qué esperas aquí? No puedo regresar sola. Pero no temas. No tendrás que llorar ni una lágrima que no hayas llorado ya. Cuando vuelvan del baile ya no me encontrarán. Y ahora vete. Doña Aurelia con la famosa muchacha. ¿Por qué no lo dices todo? Se nos famoso muchacho de Martín. Es bonita, ¿no les parece? Bonita, lo que se dice bonita, no. ¿Bailamos? No te vayas, Martín. Debo hacerlo. ¿Quieres verme morir de sed junto a la fuente?
sé que andas echando bravatas. Bravatas no. ¿De dónde y cuándo te esperas? Al amanecer, a la orilla del río, donde acaba el remanso. Allí estaré. Espera, Martín, no vayas. Déjeme, debo ir. Y ni una palabra a nadie de todo esto. Comprenda, mi abuelo. Orilla.
Martín. Adela. Sí, Martín. Lo he pensado y ya no necesito pensarlo más. Estoy decidida. ¿Decidida? Sí. No comprendes. Te quiero, Martín. Te quiero por encima de todas las cosas que se oponen a nuestro amor. Y en nuestro amor lo único que importa. No es cierto. Llévame contigo. Adela. No, Martín, no vayas. Déjame. Ayuden, por favor. Es Angélica. No te acerques, Martín. Milagro. Milagro. Sí, María. Está más hermosa que nunca. El agua la ha respetado. Angélica. Angélica, hija mía. Tierra, vuelve al fin a la tierra.